Prostegma, malista. Esto, volume. Ne. Isvoli. Malista. Espera que pasen los guardias. Carlos. Es mejor no enfrentarnos a ellos ahora. Isvoli, isvoli. Malista. Carlos. Malista. Esto. Malista. Ne. Esto podría sernos útil. Ne. Ne. Isvoli. Un coloso. Démosle esquinazo. Malista. Malista. Ne. Esto. Ne. Volume. Esto. Ne. Volume. Isvoli. Isvoli. Carlos. Carlos. Prostegma. Malista. Ne. Ne. Malista. Isvoli. Etimos. Malista. Etimos. Proceso. Malista. Prostegma. Carlos. Proceso. Prostegma. Prostegma. Esto. Malista. Esto. ¿Por qué no están las Helépolis en el almacén? El enemigo se ha apoderado de ellas. ¡Detenedlo! Proceso. Carlos. Proceso. Isvoli. Leje. Isvoli. Malista. Etimos. Volume. Etimos. Isvoli. Etimos. Malista. Prostagma. Volume. Leje. Carlos. Etimos. Esto. Ne. Etimos. Malista. Prostegma. Esto. Isvoli, isvoli. Prostegma. Carlos. Ne. Carlos. Etimos. Isvoli. Proceso. Carlos. Los dioses nos han otorgado dos meteoros. Agamenón ha llegado con su ejército. ¡A prisa! ¡Cruza la puerta y arriba a las fortalezas de Troya! ¡Malista! ¡Prostegma! Leye, Pani. Ah!
construido un héroe. Prostagma. Isvoli. Hetimos. A los máquina. Rosesche. Calos. Λέγε, βούλομε, εισβολή. Λέγε, ορθώς. Καλώς. Προστέγμα. Μάλιστα. Προστέγμα. Καλώς. Ha caído. Rescatemos a Elena. ¿Hacia dónde, Argantos? De vuelta a la Atlántida. Agradezco esta pausa en la captura de piratas, pero debo volver a casa. Bien, con piratas o sin ellos, hay que reparar tus barcos. ¿No crees que puedan llegar a la Atlántida? No. No muy lejos de aquí hay un puerto, Lolcos. Voy hacia allí. Puedo mostrarte el camino y mandar a alguien que repare tus barcos. Y camina a grandes pasos por las copas de los árboles que sobrepasa. Y su voz por el jardín es el trueno enviado para traer. ¿Qué pasa, Gemsit? Camos ha vuelto, señor. Perdió el tridente. Dice que el Atlante se dirigía a Troya. Cuando se una a los griegos, la batalla no durará mucho más. El asedio de Troya ya ha acabado. Zeus aún podría interferir. ¿Dudas de mí, Gemsit? No. Todo ha pasado como dijiste. La fortaleza, el túnel, Troya. Genios y gigantes, múltiples de alas y de ojos, cuya fuerte obediencia partió el cielo. Llama a Camos. Quiero hablar con él. A sus órdenes, general. Esto no tiene buena pinta. ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡Más bandidos! ¡Bandidos! No, viejo loco. Somos tu propio ejército. Volvemos de Troya. ¡Por Zeus! ¡Los soldados han regresado! Sí. Dime, ¿qué ha pasado aquí? Después de que el ejército zarpase para Troya, los bandidos atacaron la ciudad. Tomaron a nuestros hombres como rehenes, incluido Quirón. ¿Quién es Quirón? Cumple órdenes de los dioses. Dijo que un héroe vendría a salvarnos. Eso no me tranquiliza. Quizá deberíamos ir a buscarle para ver qué sabe de todo esto. Si quieres alcanzar a los rehenes, te aconsejo el camino del oeste.